siempre digo lo mismo, porque es que de verdad yo tengo tantas ideas en mi cabeza. Ay, ustedes saben que, por cierto, una de las cosas que estaba pensando en estos días hacer un video, que es súper, súper importante, es que, mira, yo vengo de Venezuela y estudié en Venezuela, estudié turismo. Yo no estoy estudiando, yo no estoy trabajando actualmente en turismo, pero estudié turismo y cuando llegué aquí yo revalidé mi certificado de graduación. Yo soy en Venezuela soy TSU, que es técnico superior. Aquí vengo a hacer lo que es un associate, y no he estudiado más nada, sinceramente, porque no me ha dado tiempo, porque bueno, todos sabemos que en este país todo se necesita tiempo. Pero a raíz de este tipo de coronavirus yo estaba revisando a ver qué podría hacer. Y pues varias personas me han recomendado una escuela que es aquí en la Florida. Pero si tú estás en otro estado, avísame y yo reviso y te aviso qué escuela es buena. Por ejemplo, en Texas me hablaron de una escuela que se llama Champion, pero no sé qué tipo de licencias dan. Pero aquí en la Florida está GoldCoastSchool.com y dan clases online. ¿Qué les recomiendo yo? Oye, si tú estudiaste en Venezuela y eres licenciado en algo y por cosas de la vida no te pueden hacer vamos a suponer que te revaliden igual. Te van a revalidar y tú vas a hacer un bachelor aquí en Estados Unidos. Y todo eso está muy bien porque tú estudiaste en Venezuela. Pero es muy bueno y es una buena idea hacer una licencia aquí en los Estados Unidos, hacer una licencia, hacer un curso, hacer un diplomado. En los colleges dan muchos diplomados, duran 6 meses, otros duran 4 semanas, dependiendo de lo que vayas a hacer. Yo les aconsejo de corazón que hagan algo aquí en los Estados Unidos para que cuando ustedes pongan no solamente si van a trabajarle para alguien más, también si vas a hacer tu propio negocio, tienes que hacer licencia. Dependiendo del negocio que vayas a hacer, siempre vas a necesitar licencias. Entonces, si vas a hacer tu propio negocio, averíguate bien qué tipo de licencia necesitas. Si vas a trabajarle a alguien más, pero no te piden licencias, haz licencias, hazte un certificado para que tú no solamente pues tengas la validez de tu revalidación, sino que además tengas estudios aquí en los Estados Unidos, porque en todos los países son distintos. Todos los países son llevan las cosas de manera distinta. Yo estudié turismo en Venezuela, pero eso no es el mismo turismo que estamos hablando de Estados Unidos. Por ejemplo, se vende igual, se usan los mismos Sabre, Amadeus y todo, pero es bueno hacer un curso adicional si quiero pues enfocarme en eso, para estar más al tanto, para actualizarme. Siempre es bueno actualizarse, siempre, porque acuérdense que la vida está en constante cambio y siempre hay algo nuevo, siempre hay un cambio nuevo, siempre hay unas leyes nuevas. Entonces, por eso yo les aconsejo que busquen en dónde hacerlo. Hay unos lugares, yo los puse aquí en mis redes sociales, para sacar las licencias. ¿Qué pasa? Que para sacar cada licencia ellos te piden unos requisitos. Esos requisitos son cursos que debes hacer de cierto número de horas. Pero si tú quieres saber más o menos, busca aquí en mis redes sociales. Yo puse algunos estados. Si no está tu estado, yo puse, me parece que puse Texas, que puse California. California no lo puse, porque California tiene distintos departamentos. Sí lo busqué, pero no lo puse. Si estás en la Florida, yo les puse la página web de donde pueden entrar para hacer esas licencias y para encontrar los requisitos para hacer las licencias. Ustedes dirán, ajá, pero ¿qué tipo de licencias? Bueno, mira, está la licencia de seguros, está la licencia de real estate, está la licencia para hacer inversiones, está muchas licencias. La escuela esta que les estuve hablando, ella tiene varias licencias, pero nada más sé que las que yo sé que están seguro, son la licencia de seguro y la licencia de real estate.
Y la licencia de broker también. Porque como les digo, para todo tienen que hacer una licencia. Entonces yo les recomiendo que se averigüen bien lo que ustedes quieran hacer. Lo que ustedes quieran hacer, lo que ustedes, en lo que se quieran enfocar. Y mira, si necesitan ayuda buscando información, escríbanme, que con mucho gusto yo les doy la información, yo les busco la información y se las posteo. Pero si por ahora lo que les recomiendo es que vayan directamente a la página que les puse ahí, si están en la Florida o si están en Texas o si están, oye, no me acuerdo qué otro estado puse, pero yo sé que Texas, ay Dios mío, yo les puse Texas, Florida y había otro. Y lo otro que pueden hacer es buscar el departamento. Pueden buscar el departamento que pueden buscar el departamento que emite cada licencia. Y entonces en esos departamentos les van a dar los requisitos para ¿cómo se llama esto? Los requisitos que necesitan para hacer la licencia, ya sea un grupo, un curso, incluso en esas páginas les van a dar toda la información de escuelas y todo. Otra cosa, si van a hacer la licencia, no se metan en cualquier escuela. Siempre busquen referencias, ¿Cómo pueden buscar referencias si no conocen a nadie en Estados Unidos o no conocen a nadie que los pueda ayudar? O no me quieren preguntar porque no les da la gana que yo me entere. Lo que sea que les pase, métanse en Google y empiecen a buscar escuelas de tal cosa y busquen en los reviews, busquen las opiniones, siempre busquen las opiniones. Las opiniones siempre van a decir la verdad, porque la gente siempre va a escribir lo correcto, lo que es. Para buscar opiniones, que tienen Google, tienen Facebook y adicional está Yelp. Yelp es una aplicación que hay restaurantes, hay escuelas y les dejan los reviews, dejan opiniones. Así que, ¿se hacen online? Sí, se hacen online. Yo me metí en una de las escuelas a revisar y a consultar para poder compartirles la información correcta. Y son online, no te piden ¿cómo se llama? Ningún requisito. O sea, obviamente los requisitos, como son cursos que se hacen para presentar una prueba con el Estado, obviamente tú tienes que tener tus papeles de Estados Unidos. Por lo menos tú no tienes que tener residencia ni ciudadanía. Simplemente con tener un permiso de trabajo ya tú puedes empezar a estudiar para poder hacer la licencia. Ya después, cuando vayas a hacer la licencia, son otro tipo de requisitos. Que si, por ejemplo, tener la licencia del Estado, licencia de conducir, un documento que tú puedas decir que tú estás viviendo en ese estado. Porque dependiendo de qué licencia tú quieres hacer, dependiendo en qué estado tú quieres hacer, la licencia es distinta, los estudios son distintos. Si tú vives aquí en la Florida, son requisitos distintos, son menos horas, son más horas, te hablan dependiendo de las leyes de cada estado. Por eso, si necesitan apoyo con eso, escríbanme, que yo con mucho gusto les busco la información, se las mando e incluso la posteo para que cuando haya más personas de ese estado, por ejemplo, ahorita yo tengo Texas, yo sé que tengo mucha gente de Texas, tengo mucha gente de la Florida y tengo gente, alguno que otro de California, de Indianapolis, de Virginia y de North Carolina. Yo sé que tengo gente de otros lados, pero si necesitan la información, escríbanme y yo así de alguna manera pues la posteo. Pero eso sí, se los recomiendo. Traten en lo posible de hacer una licencia, de hacer algo, de estudiar algo. Si no es licencia con el Estado, no importa, pero por lo menos hacer un diplomado, hacer algo. Y todo es online. Actualmente todo es online. Y propónganse hacerlo. Mira, si tienen hijos, levántense temprano antes de que ellos se levanten. Pónganse un horario a las 6 de la mañana. Si no van a ir a trabajar, levántense a las 6 de la mañana. Yo sé, uno le da sueño, está cansado, pero pónganse un horario. Pues levantan a las 6 de la mañana y estudian de 6 a 7 de la mañana los sábados y los domingos. Porque eso va a ser solamente por un tiempo, hasta que terminen de hacerlo
y les des un certificado. Y luego cuando vayan a hacer su currículum, colocan ese certificado y créanme que eso les va a funcionar. Y luego les hago otro videito más con más información de esto porque ya tengo que entrar a trabajar. Pero les deseo un bonito día y los quiero mucho. Y por si no los vuelvo a ver, feliz año, ¿ok? Así que un beso. ¡Muah!